of the production. Y ahora vamos a hacer la segunda parte de la producción. You'll see right now the actors are resetting all of their props and costumes. Nuestros actores están devolviendo todos los objetos en su lugar. Many of the same actors will be in the next scene. Y muchos de los actores de ahorita van a estar en la siguiente producción. Which will be performed in Spanish. La cual será producida en español. Let me see. Ladies, are we ready? What about you, Mom? I'm here. Please enjoy the same scene in Spanish, totally red. Por favor, disfruten la misma producción en español, Caperucita Roja. Caperucita Roja era una niña muy especial, porque aunque ella estaba en el octavo grado, ella nunca le rezongaba a su mamá, nunca se quejaba, y siempre intentaba hacer lo mejor en todo lo que decía que hiciera. Les dijimos que esta era un cuento de hadas. Un día, su mamá, quien era una mujer buena y bondadosa, quien nunca avergonzaba a la pequeña Caperucita al decir cosas como, ¿quién es tu amiguito? O al limpiar la cara de Caperucita con saliva. Le preguntó que le hiciera un favor muy importante. Caperucita, cariño. Sí, mamá. ¿Serás tan amable de llevar esto a casa de su abuela? Por supuesto que sí. ¿Qué es? Son unas golosinas que ha preparado en una canasta. Bajo en grasa y colesterol, espero. No, le hice cosas que disfrutará. Oh, ¿el lumbago le ha regresado otra vez? Sí, la pobrecita. Estaré encantada de llevarlo. Es un hermoso día. Todos caminan en la tierra de cuentos de hadas. Son muy conscientes del medio ambiente. Y aunque la pequeña Caperucita estaba haciendo algo que disfrutaba mucho, ella paró inmediatamente y caminó por el bosque a casa de su abuelita sin quejarse. Esto sí se está convirtiendo en un cuento de hadas. ¡Caperucita! ¡No se te olvide tu casa roja! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias por recordarme! Y pequeña Caperucita partió a través del bosque rumbo a la casa de su abuelita. Olvidé advertirla del lobo, la loba, feroz, tramposa. Ay, estoy aburrida. No hay nada que hacer en este tonto bosque. ¿Saben? Siempre que estoy aburrida me dan ganas de comer. Yo sé que es un mal hábito, pero bueno, estoy llena de malos hábitos. Digo, no me llaman la malvada loba feroz por nada. ¡Aú! Flores, llevaré a una abuelita. ¿Qué tenemos aquí? Creo que después de todo no será un mal día. Qué buena soy para ser mala. Observen una profesional en acción. ¡Una roja! ¡Qué bonita! ¡Ay, Dios! ¿Estás bien? ¡Ay, sí, yo estoy bien! No te preocupes por mí. Estaba aquí recargándome en un árbol y no te vi venir. ¿Estás bien? Un poco sucia es todo. ¡Ay, pero qué hermosa capa tienes! Gracias, me la dio mi abuelita. ¡Ay, qué suertuda eres de tener una abuelita tan talentosa! Está bien, según la misma abuelita, que dijiste eso. Sabes, no se siente bien. Y tus palabras la alegrarán. ¡Ay, pero qué amable eres! ¡Ay, me sonroja! Para nada, eres una persona muy amable. ¿Qué te trae al bosque? Esperanzas de conocer a alguien como tú. Ahora yo me sonrojo. ¡Ay, estar sola en el bosque puede ser muy solitario a veces! ¿Has intentado tener una conversación inteligente con una ardilla? Ni te molestes en hacerlo. Pero es divertido hablar contigo. Tienes una risa maravillosa. Tú también me crees bien. Te diré un secreto.
imagino que quisiera ser amiga de una loba, vieja y aburrida como yo. No te menosprecies. Sería un honor llamarte amiga. Hola, amiga. Me llamo Caperucita Roja. Mucho gusto. Yo me llamo la malvada Lu. Me llamo Lu. Es un placer conocerte, Lu. Ven, ¿quieres una flor? Gracias. ¿Sabes? Nunca nadie me había regalado una flor antes. Bueno, amiga, ¿de qué quieres hablar ahora? Hermoso día, ¿no lo opinas? ¡Esto rima! ¿Perdón? Hermoso día, ¿no opinas? ¿Rima? Supongo que sí. ¡Tienes una risa maravillosa! Pan hecho a mano y mermelada de fresas. ¿Amarías a mi abuelita? Estoy segura de que sí. Debería invitarlas a ambas a tenerlas para cenar muy pronto. Se me acaba de ocurrir una idea maravillosa. ¿Por qué no te acompañas con tu abuelita? ¡Qué maravillosa idea! ¡Oh, rayos! Se supone que tengo que esperar a alguien aquí. Pero te puedo alcanzar en la casa de tu abuelita más tarde. Oh, ¿dónde vive? En esa casa hermosa al borde del bosque. ¿La de las flores en la entrada? Esa es. Muy bien, nos vemos después, digamos, en una hora. Está bien. De acuerdo. Te envío luego, amiga. Adiós. Puede estar enferma. Demasiado azúcar para mi dieta. Pero tengo un plan. Un plan tan simple, y estos siempre son de los mejores. Iré y tomaré un atajo a la casa de la abuelita, y después esperaré a Caperucita. Será tan fácil engañarla, es tan ingenua, qué tonta. Pero robaré las golosinas de esa niña, o mi nombre no es la malvada Loba Feroz. Y así fue como Lu, alias la Loba Feroz, engañó a la pequeña Caperucita al pensar que ella era una amiga bondadosa y confiable. Era una loba muy astuta. Estaba llena de trucos. Hasta su nombre era astuto, porque Lou es la palabra francesa para lobo. Así que el lobo tenía un plan. Él conseguiría una capa como la de Caperucita. Espera, no les digas todo. Arruinarás el final. Ups, perdón. Bueno, como sea, van a ver lo que viene después. Observen. ¿De qué verdad eres tú? ¡Ay, por Dios, abuelita! ¿Cuántas personas vienen a visitarte llamadas Caperucita? Tienes razón, aunque lo hayas dicho con un poco de actitud. Perdón, Caperucita, pero uno no puede ser tan confiado estos días. Uno nunca sabe cuándo alguien... ¡Ah! Eso no fue tan... Eso fue sencillo. Ahora no te esperará que Caperucita lo haga. Y así que esperó. Y esperó. Y esperó. ¿Quién es? Sabía que cuando tu mamá supiera que estoy...
¿Por qué? Oh, abuelita. ¿Qué? Oh, abuelita. ¡Ya! Suficiente con los dos, abuelita. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para... ¡Ay! ¿Qué? Dije, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para irte mejor, cariño. Y abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, cariño. Y abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Ok, te estás acercando un poco, ¿no crees? Abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Para comerte mejor, cariño. Cuéntame, abuelita, tú eres no, el galón feroz. Y ese es el final de nuestro cuento. No se preocupen, en la mitad del camino de regreso a su casa, la pequeña Caperucita se acordó de su abuelita. Ella y Woody regresaron a la casa de la abuelita. Después de deshacerse del lobo. Alias, el gran lobo malo. Y liberaron a la abuela del armario. La abuelita sacó las manos.